Muy buenas noches, amigos y amigas. Mi nombre es Carlos Alberto López. Y yo soy Walquiria Rodríguez. Así que bienvenidos al programa de Fracatángana. Vamos a estar hablando de los cómics locales, de cine local y de un fracatán de cosas. Este programa es transmitido desde Puerto Rico en vivo por internet a través del canal de Facebook Innova TV. Eso. Y puede ser visto en su celular o tableta a través de la app Innova Televisión. Eso es así. Y también ustedes, si quieren, pueden buscar en la página de Facebook de Fracatángana. Ahí se pueden enterar lo que está pasando. Y también en la página web fracatangana.com. Así es, Carlos. Y es muy importante que para poder comentar en vivo, tienen que entrar como tal al video que están viendo. Ahora mismo que los va a llevar al feed original en Innova TV. Y entonces podrás hacer tus comentarios y preguntas. Eso es así. Pero mira, lo más importante es que ustedes cojan ahora mismo el video. Le den like, le den share y se lo pongan a todos sus amistades, amigos, familiares, hasta los enemigos. ¡Que Fracatángana ya comenzó! Hola, hoy es viernes 31 de agosto del 2018 y bienvenidos a otro programa de Fracatángana. Es donde hablamos de qué, de cómics, de películas, de ciencia, de todo y de qué. Y de un fracatán de cosas. Oye, Carlos, ¿tú sabes qué? ¿Qué? El programa de hoy va a estar bien bueno. Pero buenísimo. Bueno. Vamos a tener de vuelta a los muchachos de Spin-Off Universe. Sí. Con quienes van a compartir con nosotros lo nuevo que van a llevar a la WADA Comic Fest. Ah, y también vamos a estar hablando con un experto de trademarks y copyright, es decir, los derechos de autor y marcas registradas. Ajá. Así que si usted es escritor, es un cineasta, hace cómica, tiene alguna cosa creativa que usted hace, este es el mejor momento para que llame a todas sus amistades, esté pendiente y se prepare para hacer todas las preguntas que usted quiera, porque lo vamos a tener aquí en vivo y se las va a contestar. Así que, bueno, ahí. Sí, además de eso, va a estar muy bueno eso. Vamos a tener aquí en los estudios, vamos a hablar de un portal dedicado directamente al cine puertorriqueño. ¿Cómo? Pues sí, ya ustedes ven que el programa de hoy va a estar interesantísimo. Así que avisar a todos tus amigos que Fracatángana ya comenzó. Quiero que sepan todos ustedes que este programa está auspiciado por el Aguada Comic Fest, que se va a celebrar el 15 y 16 de septiembre en Aguada. En septiembre. 15 y 16 de septiembre. ¿Qué? Agosto, estoy loco. ¿Qué? ¿Es Aguada agosto? Aguada. No, es Aguada en septiembre. Eso va a ser en el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado de Aguada. Oye, yo siempre tengo un revolú con ese. Sí, es que ese apellido está como, ¿verdad? Como que es chaboncito, ¿verdad? Para poderlo decir. Sí. Entonces, entre los invitados especiales se destaca el actor Walter Emanuel Jones. Ay, pero ese Walter Mercado. No, Walter Mercado no. Con el 20. ¿Y quién es ese? Pues mira, él interpretó al Ranger Negro en la serie original de los Mighty Morphin Power Rangers. ¿Cómo que hacía? Hacía una cosa así rara. Yo nunca vi la serie, pero era un revolú así con las manos. Se transmitió el 28 de agosto de 1993. Ah, pero ¿sabes qué? Ajá. Las verdaderas estrellas de ese Comic Con es a quien va a ser los artistas locales, que van a estar con sus cómics ahí. Y uno de los principales que va a estar ahí es René Moons, que el escritor del Lobo. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Él estuvo aquí. Sí, Lobby Morton, el detective, crónicas de un detective muerto. También allí van a estar los tres socios de Spin-Off Universe, quienes van a estar con nosotros esta noche conversando precisamente de eso. Aquí mismo van a estar. Y por supuesto que tampoco podía faltar. Obviamente, no puede faltar. Si no, estamos, mira. Porque si no, mira, nos botan del programa. ¡Despedido! En vez de impedido, ¡despedido! Bueno, ¿quién va a ser? Pues Rafael Serra. ¿Con quién? Con la Ciba. Ah, el cómic de la Ciba. Y nada más y nada menos, no va a estar él solo. Él se va a llevar allí a la Ciba en persona. Así mismo. Así es que usted va a tener la oportunidad de, mira, de autografiar ahí de los cómics, que sacarse fotos con ella. Quizás si usted le gustan los golpes, le gusta la violencia. La violencia, claro.
algo así, un arañazo, un golpe, un caratazo, le saque el aire, así, un puño en la barriga. Exactamente. Y si usted es artista o vendedor local y va a participar de la Guada Comic Fest, diga presente en los comentarios y lo vamos a mencionar, mira, aquí al aire. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Ajá. Vamos a presentar un video de los artistas locales, los invitados especiales y un recuento de las ediciones anteriores de la Guada Comic Fest. Vamos a verlo. Vamos a verlo. I learned a lot in my hometown before I moved on my hand.
Súper bueno, sí. Oye, está la gente ahí fajada, está todo el mundo pegado viendo Fracatángana, que eso es lo que tienen que ver ustedes todos los viernes a las 8 de la noche, ¿verdad que sí? ¿Quién si tenemos no, por ahí? Pan, pan. Bueno, mira, está ahí varias gente comentando por ahí. Quiero que estén pendientes y hagan sus preguntas, no importa que sea usted, que aunque usted crea que sea estúpida, hágala. Porque si es necesario, lo podemos usar para vacilar o podemos usar para algo serio realmente. Mira, de por aquí tenemos a José Regus compartido. Muchos éxitos, compañero. ¿Viste? Nos mandó saludos. También comadre Yeya. ¿Esa es familia tuya? No. Conocida. Saludos, compadre. Bueno. Sí, yo creo que es a ti. Seré yo, que tengo un muchacho que no lo sé. Otro por ahí que. Walquiria Colón está viéndolo. ¿Se sí, la conoce? Esa es mi madre. Ah, sí. Ok. Se llama casi igual. Charif Mavlik. Ese suena como árabe, pero hablará español. Éxito, amigo. No dice René Muns. A René Muns, oye, René, lo mencionamos. Sí. Menos mal que lo mencionamos. Si no nos da. No. El productor de Guadafé por ahí también está pendiente. ¿Eh? ¿Quién más tú tienes aquí? ¿Conoces a esta gente? Mira, a ver. Vamos apoyando. ¿Qué dice por ahí? Darwin Cortés está por ahí. Jason. ¿Quién más tiene por ahí? Mucha gente. Sí. Lo importante es, miren, siempre estén pendientes que vamos a estar hablando en este programa y en los próximos programas de la Aguada Comic Con. Y por cierto, ¿cuánto cuesta la entrada? Mira, la entrada general está a $10 y los niños a 2 pesitos. Ah, pues está buenísimo. Está buenísimo, claro, o sea, que sí. Que imagínense, usted va al cine, sale más caro como si va con 5 muchachitos. Aquí va con los 5 nenas, a 2 pesos cada uno son 10 y usted paga 10, son 20 pesos. Exacto. Y entra ahí y conoce a todo lo que está ocurriendo en el Comic Con y es un precio bastante módico. Está buenísimo el precio, claro que sí. Pero, Walquiria, yo sé que quieres cambiar el tema y es importante esto que vamos a hablar. Quiero que me cuentes un poco qué es lo que vamos a hablar ahora. Sí, mira, esta semana ocurrieron una serie de situaciones que nos recordó a todos la importancia de saber cómo funcionan las leyes de copyright o de derechos de autor, de registro de marca o de trademark. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, en el programa pasado tuvimos un revuelo aquí, una confusión, porque empezamos a hablar de la Aguada Comic Con, que era el 15 al 16 de septiembre, y de repente hablamos de otro fest, o sea, de la Aguada Comic Fest, y entonces empezamos, nos volvimos locos, porque había otro evento, que es en Plaza Carolina, que va a ocurrir después, la semana después de la Aguada, y nos volvimos como que locos, era el Comic Fest, y qué es esto, pero es aquí y allá, y mucha gente se confundió. Exacto. Pero quiero que sepan que no fue un error nuestro, porque en efecto habían dos eventos con el mismo nombre. Pues nosotros tenemos unos pajaritos especiales, son cuasispías, son entrenados por la Comay, y ellos nos acaban de informar, esto es exclusivo, que la gente de Aguada Comic Con, de Comic Fest, se comunicaron con los de Carolina. Y dijeron, mira, oye, tiene un nombre parecido, esto está creando una confusión. Y ¿sabes qué? Los de Plaza Carolina tuvieron que cambiarle el nombre. Ahora se llama Comic Blast, el evento que van a hacer ellos allá en Plaza Carolina. Wow, pues mira, este incidente lo vamos a dar una noticia que trascendió esta semana acerca de una decisión judicial en Estados Unidos que determinó que solamente puede haber un evento que lleve el nombre de Comic Con. Espérate, ¿eso quiere decir que hay otros eventos que tengan nombre parecido, pero como el de Nueva York Comic Con? Lo más probable es no va a poder usar más ese nombre de Comic Con. El de San Diego es el Comic Con original. Ah, o sea que entonces ellos lograron en corte que ellos, o sea, esto es lo nuestro. Sí, pues están todas las copias choretas que tú veas, ellos tuvieron éxito y dijeron, espérate, vamos a meter uno también. Si no es San Diego, porque no hay uno en San Juan, no hay otro allá en la China. Pero esto también podría tener repercusiones en el Puerto Rico Comic Con. Sí. Mira, vamos a hacer una cosa, porque ya estamos complicando aquí que si los derechos de autor, los copyright, los trademarks, ya yo estoy perdido. Yo también. Porque a mí me suena casi lo mismo, pero no es lo mismo. Y lo mismo es una enfermedad de espalda. Así que vamos a traer al licenciado Frederick Vega Lozada. Profesor de la Intermetro. Sí, que él es un ducho en estos temas, o sea, conoce mucho del tema. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Walquiria, Carlos. Bienvenido. Buenas noches a todos los que están haciéndonos en este momento. Ayúdanos. Sí, ayúdanos a entender esto. Bueno, fíjate, el derecho de autor y los derechos de marca, propiedad intelectual, son unos derechos bien importantes para todos los creadores. Y precisamente eso que tú estabas diciendo del caso de Puerto Rico, que se formó una confusión. Eso es lo que trata de evitar el derecho de marca, que el consumidor no se confunda. Y en este momento, pues es bien importante, a raíz de esta decisión,
que primero fue en diciembre del 2017 que se decidió que solamente el San Diego Comic Con es el dueño de ese nombre. De lo que sea la parte que dice Comic Con o San Diego Comic Con completo. El Comic Con. Comic Con. O sea, ellos le registraron ese nombre y el Tribunal Federal avaló que ellos son los únicos dueños dentro de Estados Unidos que pueden usar ese nombre de Comic Con. Entonces, quiere decir que hay 140 festivales y convenciones de cómics a través de todos los Estados Unidos que usaban el mismo, que están utilizando ahora, si lo usan ilegalmente. Sí, no lo pueden usar. Y si lo usan, tendría que pedirle permiso, sí, o chavito, sí, a ver qué quieren hacer arreglo. Tendría que hacer un arreglo, una negociación, un licenciamiento, que se llama, que es un contrato que se hace para el dueño, por unas regalías, le da la oportunidad a que uno lo use. Sí. Pero quiere decir que de aquí en adelante, esta Comic Con de San Diego va a estar viendo jurisdicción por jurisdicción, estado por estado, ¿quién está utilizando Comic Con? Atención, cuidadito por ahí, si usted hace su nombre por ahí. Y pues puede recibir una carta diciéndole que están violando la ley y que nos veremos en el tribunal. Ay, mamá. Ay, rayo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia como tal entre un trademark, entre las leyes federales y Puerto Rico? Las repercusiones que esto tendría, ¿verdad? El Puerto Rico Comic Con. Sí, mira lo que ocurre. ¿Sería igual, o? Lo que ocurre es que si uno, en el uso del comercio, como esto que sería, por ejemplo, este bello nombre, aquí ya lo estamos utilizando, deberíamos poner trademark. Exacto. Una TM. O sea, que podría haber. Porque ya lo está, es un nombre que nos inventamos. Sí. Lo inventamos aquí y lo estamos utilizando ya en el uso del comercio. Que yo sé que aquí, para el Departamento de Estado, uno tiene que registrarlo como un trademark. Como un trademark. Pero quiero decirte que no tienes que registrarlo. O sea, desde que tú lo usas, ya es tuyo. Tan pronto tú lo utilizas, ya es tuyo en el uso de buena fe en el comercio. En el uso. En el uso de ese comercio. O sea, que, ahora, ¿qué ocurre? Es la parte complicada. ¿Qué ocurre? Que si tú lo registras, sí, tienes unos derechos adicionales. Y eso es lo fabuloso, porque si tú lo registras, entonces no tienes que probar, sino que con el mero ir al tribunal y decir, mira, este nombre yo lo registré en tal fecha. Que fue lo que pasó con San Diego. Ellos registraron Comic Con de hace muchos años. Y en el 2013 es que empieza Salt Lake City a utilizar Comic Con. Un año después, otro lo demandan. Y de ahí, 4 años después que viene esta decisión. Sí, se tardaron casi cuatro años, una decisión bien difícil, pero le costó millones de dólares. Wow. Y que sí, que el mejor lo querrán recuperar. Que es mucho más difícil. Sí. Y elimina la posibilidad. Así que, sí, inmediatamente que usted, la recomendación para todos estos creadores que nos ven en esta noche, inmediatamente que usted inventa algo, un nombre, una creación artística, vaya a los registros, búsquese al abogado de su predilección y de su confianza y busque los registros. Además, es importante esto, no necesariamente usted necesita para utilizar estos registros y proteger su creación, usted no necesita necesariamente que buscar un abogado. Están hechos estos registros para que cualquier inventor, cualquier creador, pueda registrarlo él mismo. Esto lo hacen por internet, perdón. Así, el Departamento de Estado, es uno. Pero hay una cosa que todavía no me acuerdo cómo era, me lo explicaron un momento a los abogados. Hay un personaje que yo tenía en la lucha libre, que lo registré en el Departamento de Estado, pero también había, me faltaba un paso más adicional, que era registrarlo, creo que era los copyright de Estados Unidos, creo que para, no sé, para los derechos comerciales o no, nunca, no, ahora mismo me matas y no me acuerdo, como esto no es el tema mío de day to day, ¿por qué hay que registrarlo aquí, registrarlo allá y cómo es la cosa? Yo siempre, nosotros tenemos un registro en Puerto Rico, y yo siempre recomiendo que vaya directamente al registro federal, pero no necesariamente, porque el registro local es importante, porque a veces hay negocios. Sí. Yo le decía, no voy a decir los nombres aquí, sí, de distintos negocios pequeños. Sí. Si usted no va a salir y a trascender,
Sí, ustedes pues, no piensan en una franquicia. Pues, mira, pues lo registran en Puerto Rico. Pero ¿qué ocurre? Más económico, hoy en día, con todo esto que nos están viendo por, sí, por todos los medios, claro, sí, pues en realidad somos marcas globales. Y la marca tiene un valor. Y debe ir a la mejor registro que nosotros tenemos accesible, que es el registro federal. Y eso mejora su posición. Entonces, si usted se registra allí, entonces de poner un TM aquí, se pone una R. Y tiene una protección adicional. Ya sabe que nadie va a utilizar ese nombre porque está expuesto. Uno está registrado. Okay. Y las obras literarias, ejemplo, lo que escribe un libreto, una novela. Pues igual. Usted hace un libreto. Si el libreto, ahí hay una situación muy interesante porque es otro derecho de propiedad intelectual que se llama derecho de autor. Esto es marca. Sí, marca es cuando uno me marca es el logo. Usualmente el nombre, el logo, algo que lo distinga a usted. Como es el logo del refresco ese que es la cola de... O Carlos, un sonido. La coca. Puede ser un sonido. Hay unas motoras muy famosas, que no vamos a decir el nombre, hasta que auspicien el programa, que su sonido es distintivo. Algo que lo hace distinto a los demás. Eso, cuando usted oye ese ruido, te dice, esta es la marca tal. Por lo tanto, el consumidor sabe lo que va a demandar y no se confunde. Porque lo que está detrás de esto son dos principios. Que no se confunda el consumidor. Y número dos, que haya justa competencia entre todos los miembros. Sí, porque tú te inventaste algo, entonces viene otro, hace una cosa de imitación parecida. Tú te fajaste, te lo inventaste, lo mercadeaste y el otro vino al día siguiente, hizo lo mismo y sin mucho esfuerzo se ganó los billetes también como tú o hasta más, pues capaz tenga otros accesos. Y nosotros decimos que bonito, no, pues tú, si estás registrado, tú tienes una ventaja. Hablaste de los libretistas. Los libretistas tienen dos formas de trabajar, o es freelance o trabaja a nombre de otro. Eso me acuerdo un show de televisión en Puerto Rico. Si trabaja a nombre de otro, pues eso se llama work for hire. Esa labor tú la estás haciendo a nombre de otro. Le pertenece todos los derechos que tú hagas a otro. Pero si tú eres un freelance o un contratista independiente, pues eso te pertenece a ti. Tú lo debes de registrar. Registro. Pero ese freelance es que yo me inventé la cosa, yo voy a vender mi obra, sea literaria, sea personaje. Exacto. No es que otro me contrató para que me creara, inventara algo. Correcto. Basado en una idea del otro, lo que sea. Correcto. Entonces, pues, eso es bien importante. Cada vez que, si usted está trabajando independientemente y se lo vende a cualquiera, pues mire, usted registre eso. Y lo puede hacer fácilmente federal, con el registro federal. Eso mismo. Vamos a suponer que alguien tiene un personaje que alguien que yo conozco, que un día tú, que se llama Marcio, hace el personaje y de repente viene un producto y no lo ha registrado el personaje. Todo el mundo sabe que él lo hace, que ese personaje es de él, pero si lo contrata alguien por una película que haga ese personaje. Entonces aquí podría haber un conflicto dueño, puede haberlo. Lo ha habido. Lo ha habido en el pasado. Casos famosos aquí mismo en Puerto Rico. Sí, que fue lo del condominio, ¿no? Correcto. Entonces ahí hay que ver la base contractual. ¿Qué fue lo que tú firmaste? Y casi siempre, aquí sí es bien importante, tal vez la asesoría de un abogado. Porque muchas veces, cuando uno empieza a desarrollar libretos, a desarrollar personajes, entonces uno tiende a firmar por lo que sea, y a firmar porque recibe una cuantía y uno le hace falta la exposición y todo esto, pero es importante usted asesorarse. ¿Y este caso de Target, de qué trata el mismo? Bueno, en el caso de Puerto Rico, tenemos una situación interesante ámbito de Target, porque mire lo que ocurre en el caso en la situación de Target, porque en la situación es que hay una marca que se utiliza en Puerto Rico para un servicio particular que es de auto. Sí, alquiler de auto y de camiones. Y tiene el mismo logo, el mismo nombre de quién. En Estados Unidos, de una tienda por departamento. Sí, como un Kmart. Entonces son como un Kmart. Pero
¿Qué ocurre? Que aquí en Puerto Rico ya se utilizó, como lo que conocemos y acabamos de decir. Ambos, en este momento, son legales, porque aquí se utiliza para una cosa en particular, de buena fe, por muchos años. Si Target quiere venir acá ahora a hacer su, ¿verdad?, su negocio. Bueno, dijeron una vez que vino, le ofrecieron un montón de chavos, millones. Pues va a tener que comprar de esos derechos por el logo y todo que utiliza ya aquí, de buena fe. Así ocurrió también en otro caso interesante. ¿Pero qué ocurrió ahí? Que tal que se durmió en las pajas y de bueno, velado ahí esta no, gente. No, no tengo las interioridades, sí. Pero sí. No hay otra manera de que Target de Estados Unidos le tendría que comprar o tendría que hacer un licenciamiento sobre el Target de Puerto Rico. Hay otro caso en particular bien interesante que ya ocurrió en Puerto Rico, que es la cadena de hoteles Meliá Internacional y el Hotel Meliá de Ponce. Ah, okay. Sí, verdad. Okay. Sí, porque Meliá Internacional es el español, ¿no? El español. Correcto, la cadena de hoteles internacionales españolas y el hotel de Ponce que lleva cuánto. Desde que quedaron Ponce. Hasta que nació la Ferrer, imagínate. Toda la vida estaba ahí eso. Así que, y el legal, pues claro. Entonces hay otro problema que ocurre con las marcas interesantes, y es la marca y su relación con los nombres de dominio. Que ese fue el problema. Porque entonces, ¿cómo tú consigues al Hotel Meliá de Ponce si cuando pones quieres ir a Ponce sale el de español? Y ese fue parte del conflicto. Eso es otro tema, que hubo un revolú cuando al principio salían corriendo a la gente a registrar nombres conocidos de tienda y se apropiaban el dominio. Ah, ¿tú lo quieres para atrás? Ah, pues tengo que 6 mil pesos, dame 20 mil. Sí, así. Tiene una pregunta. Mira, si nos está enviando preguntas por aquí, profesor, y dice: ¿un logo es mejor trademark o registrarlo? Es un trademark, es parte del derecho de marca, debe registrarse, pero si ya lo estás usando, en el uso del comercio, ya está protegido. Pero para que esté seguro, debe registrarlo. Ok, entonces, ¿cómo aplicaría las reglas si fuese un personaje ficticio? Nos pregunta Alberto San Miguel. Esa es muy buena. Ahí hay una unión de derechos, porque puede ser derecho de propiedad, intelectual como derecho de autor, puede ser derecho de marca. Pudiera ser de derecho a la propia imagen también, depende de quién es la persona que tiene. Así que sí, interesante. Cómo habla, cómo luce, qué hace. O sea, que sí, es complicado. Es muy interesante. Ok. Siempre, que ese siempre ha sido el tema de mucha gente, que a veces le da terror cuando hacen algún tipo de convocatoria, de libreto. Por ejemplo, está la Corporación Pública WIPR, lo hace también el Fondo de Cine, y a veces otros productores por ahí que dicen que abren una especie de convocatoria. Miren, los que quieran, tengan libreto, quieren hacer un programa de televisión, mándenos su idea, preséntenos. Y muchas veces mucha gente se aterroriza de que eso que ponen allí, cuando lo llegan allá, no lo llaman, pero entonces se roba la idea, claro, o se copia la idea. Aunque siempre se ha hablado de que no hay nada nuevo debajo del sol, pero ahí como uno puede demostrar que eso es lo mío y lo que otro está haciendo es un copiete de lo que yo hice. Es que tan pronto tú puedes ser en un papelito. Tú escribes algo, tan pronto tú lo plasmas, una creación, una canción, una frase, eso ya está protegido. El problema es, por eso es que es bueno los registros, el problema es demostrarlo. Sí, que yo lo hice primero. Así que hay que evitar eso. ¿Cómo lo evitamos? Registrándolo. Hay que ser bastante celoso con lo que uno... Claro, yo le digo a los jóvenes de la universidad, que tenemos muchos estudiantes de música popular, le digo: no, usted va, registra su canción. Antes de ir, y va donde quiera, y le pone el símbolo. Sí, porque también hay muchos artistas que están comenzando, hacen covers, y entonces también tienen sus cancioncitas que están haciendo ellos mismos, y empiezan a tocarle, capaz que hay uno por ahí lo oyó.
Es que ocurre. Y ocurre, ¿no? Y muchas veces no es intencional, sino que se le queda en la cabeza y entonces el otro mágicamente le llegó una inspiración y no se acuerda que fue que lo oyó por aquí o lo vio por allá. Claro, eso ha sido demostrado en muchos casos de controversias jurídicas relacionadas con la música. Por ahí encuentro. Sí, mira, le iba a preguntar, el zorro está en el dominio público, pero el trademark del zorro no. O sea, que cualquiera puede hacer novela o película del zorro. Pero no pueden usar la marca del zorro en un título. El zorro, zorro. No, exactamente. No puedes usar la marca de zorro. Puedes inventarte todo lo que tú quieras. Cuando decimos la marca de la formita que era con la espada, que hacía la Z. La forma, el nombre. Uh-huh. ¿En el contexto de qué? Del personaje. Porque ahí, fíjense en una cosa, hay una computadora que cuando pise el programa hablamos, que tiene la sombra de una fruta, la silueta de una fruta. Sí. Pues si usted piensa en manzana, no va a pensar en Adán y Eva también. Puede pensar en eso, pero ya eso tiene lo que se llama un significado secundario. También está New York, la gran manzana. Exacto, pero es esa manzana tiene un significado secundario que ya el consumidor, a través de mucha inversión de dinero, tiene más allá de la manzana, porque la manzana de por sí no se puede registrar como nombre, porque es un nombre genérico. Pero en el contexto que la están llevando es distinto, porque tiene un significado secundario. Y de una formita, un pedacito arrancadito, ya tú sabes que es tal cosa. Un sistema de telecomunicaciones. Ok. Interesante eso. O sea que esto es el tema bastante complejo. Esperamos verlo otra vez cuando vengan otra serie de cosas, porque para que nos dé el repaso a la gente también. Y esto es bien importante. Yo encantado, yo vuelvo cuando ustedes me inviten. ¿Cómo? Seguro que sí. Muchísimas gracias, licenciado y profesor de la Intermetro. ¿Qué clase está allá? De Derecho Mercantil. Derecho Mercantil. Propiedad intelectual, eso es importantísimo. Que aquí en Puerto Rico no hay muchos licenciados. Hay excelente, hay muchos colegas, No hay tanto, pero hay. Es una especialidad, como quien dice. Sí. Bueno, pero hablando de derecho de autor y cosas de esas, también hay cosas que tienen derecho. Del cine. Si tú eres fanático del cine local, pero no sabes dónde ver películas y cortometrajes del cine. Hay una página que surgió que se llama www.chillingtv.com, que es una plataforma que, ¿verdad?, que te permite ver cortometrajes, películas, todo esto puertorriqueño. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Cómo es? ¿Tu nombre es Aidil? Catherine Aidil. Bienvenida. Oye, esto es nuevo, bastante nuevo, ¿no? ¿Cuánto lleva más o menos la página? Aproximadamente 3 meses se ha estado trabajando, que es un concepto pues completamente innovador. Aquí en Puerto Rico es la primera plataforma como tal de streaming, okay, de todo lo que viene siendo producción local. Okay. Eso es la idea de la página, poder darle promoción a lo que son documentales, películas, también aquí. Sí, un poquito más al frente. Ok, muy bien. Ahora bonita, sí. Para que te vea bien tu mamá, los amigos. Bella. Pues como estaba mencionando, pues es más bien una página para poder darle todo ese apoyo que necesita, ¿verdad? La producción local, con tanto talento que hay aquí, lamentablemente tanta producción que se hace y que después también se pierde. Porque son muchas de estas producciones, ¿verdad? Que pues lamentablemente no cuenta con el apoyo de lo que vienen siendo las... compañía, no quiero decir nombre. Canales de televisión, casas productoras, internacionales, distribuidores. Exactamente. Entonces, cuando son así producciones locales, pues obviamente el budget es bien limitado también, por eso no puede llegar a tantos sitios. Ahí entonces estaría... Ahora mismo están viendo parte del contenido de la página. ¿A quién se le ocurrió esta idea de crear esto? Esta idea la trabajó, que de hecho el fundador es Enrique Lugo. Ajá. Él es un cineasta que ya lleva pues varios añitos trabajando en todo esto de lo que son las producciones. Esa es, pues, ¿verdad? Y estábamos viendo la página como tal, las series que tienen incluidas, ya desde documentales. No, y tienen bien clasificado. ¿Qué categorías tienen? Correcto, ahí tienes de todo. Ahí tienes documental, videos musicales, tienes también producciones de 48 horas, tienes también
es bien completa. No, digo, para que entienda el público, las producciones de 48 horas son unos retos que hacen diferentes, digamos, festivales o grupos, donde usted tiene que crear un cortometraje desde el principio a fin, de libreto, producción, grabarlo, música, todo, plancharlo en 48 horas. 48 horas, dos días. Dos días tiene que planchar eso, y usualmente no te dan... Es bien difícil hacerlo porque tú no vienes con una idea ya, sino usualmente es un tema, una palabra, y a veces te ponen un género, ¿no? Posiblemente todos tengan la misma palabra, pero el género es diferente. Te toca, posiblemente te sale por sorteo comedia, el otro rol. Correcto. Y es interesantísimo los productos que salen y la... La creatividad que hay que tener para en 48 horas poder completar esos tipos de proyectos. Claro. Y que quede un equipo de gente que esté... comprometida. O sea, que sea de verdad, que le apasione esto, porque lamentablemente... A veces, pues, por como decimos, por faranduleo, decir, pues, para que me reconozcan, lo que hacen es un trabajo mal tirado, como dicen, sin pensar en las repercusiones que eso pueda tener, tanto en el nombre que quieras hacer como carrera, también la producción que finalmente el público va a estar viendo. O sea, que todo eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Y la acogida del público, cómo ha sido? Ha sido excelente, gracias a Dios. Ha tenido muy buena acogida y estamos trabajando varios features todavía en la página, que pues sigue todavía en construcción. Sigue creciendo, pero ya próximamente vamos a estar teniendo lo que es la sección on demand, que ahí es donde van a poder ver todo lo que son las películas que se han creado anteriormente, y una vez pasan de cartelera, pues se desaparecen, ¿verdad? Después no sabemos dónde encontrarlas, pues ahí usted va a poder entonces con una pequeña donación, gracias a Dios la tenemos. No te duermas, cabezón, es que no veo bien. No estamos viendo bien, exacto. Es que alguien está en line que lo lea y me lo diga cuál es la palabra. Ese es uno de las producciones que están ahí, exacto, viendo los chicos acá de producción. Los hijos del polvo no es que vienen de un polvo, es que hay mucho polvo allí, eso lo vi, me gustó mucho. Sí, es muy buena. También, correcto. Tienes también película pues de la comunidad LGBT también. Tienes como indiqué, videos musicales. Es bien completa. Orfeo, que también había, ¿verdad?, competido en otros festivales y también ha salido reconocida. Ese también chévere, si ustedes. Ese es un macharrán, versión de macharrán, pero en serie, que está muy bueno. Hay un montón de cosas, hay películas completas, hay cortometrajes, comedia, correcto, terror, tema lésbico y gay, hay de todo tipo, usted se puede imaginar. Y lo chévere es que, volvemos a lo mismo, tú decías, que muchas de estas producciones van a los festivales, si no lo viste, lamentablemente después no sabes dónde encontrarlos. Y pues, entonces están todos regados por YouTube. Exactamente, ahora tenemos esta plataforma, por fin, que mucho tiempo se estuvo tratando de hacer algo y nunca nadie hizo nada, pues Enrique Lugo pues se dio a la tarea de entonces crear esta plataforma streaming digital para que entonces ustedes puedan ver en la comodidad de su hogar todas las producciones locales que apoyen lo que es la producción local, porque aquí hay talento de sobra. Pero también nos quejamos que no hay taller y es que no queremos apoyar. O sea que es bien importante, gente, que puedan darle ese apoyo. Nos han bautizado como el Netflix Boricua. Buenísimo. Así que estamos a ese nivel. No, y poco a poco va creciendo. Claro. Mira, escribieron por aquí. Necesitamos donativo. Walkiria está pasando hambre. ¿Por qué? Te llamó a comer. Dicen que te mandaron a decir, Walkiria, muerte de hambre. Que están mezclando el vacilón de allá de la lucha. Mira, escribieron aquí que deberían de incluir el género de los superhéroes. Tú sabes que creo que hay uno o dos cortos que llegué a ver hace mucho tiempo. Una de las muestras que hicieron en Andares Café, que es de uno o dos superhéroes, creo que un nene que soñaba con un superhéroe, el papá, buena él, que está chévere, también chévere ese corto, hay conseguirlo, hay que buscar algunas cosas que tenga yo, decir, mira, ahí también tenemos convocatorias para lo que son obviamente productores y también para actores, así que tienen que siempre estar bien pendientes a la página, porque estamos siempre, ¿verdad?, aconsejando que puedan, todo ese trabajo que realizan se pueda... Personas que tengan su corto, y ahora se acaba de enterar que existe esta plataforma, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Hay manera de comunicarse con ustedes para hacerle llegar el corto y dejar que ustedes lo puedan poner allí? Claro que sí, pueden entrar a la página, también se pueden suscribir. Una vez entras, pues te va a pedir el nombre, la dirección, ¿ves? Como está, saliendo en pantalla. Okay. Entonces ahí pues ustedes pueden poner su información, van a estar recibiendo todas las notificaciones constantemente de la plataforma, y también ustedes pueden dejar saber, mira, tengo este proyecto, me interesaría pues que pueda ser parte de la plataforma, y se sube toda la información. Así que le estamos, ¿verdad?,
aconsejando a todos que si tienes esa idea, has realizado un proyecto, pues miren, déjense a conocer, apoyen también el cine boricua, porque tenemos muy buenas producciones y también tenemos otras que vienen en camino también, o sea, que están ahora mismo, My Shilling TV. My Shilling TV la pueden conseguir, ese es el nombre, en Instagram y Facebook. Así que también para que estén pendientes de todo lo que está pasando, lo pueden conseguir como My Shilling TV, Instagram y Facebook. www.shillingtv.com es la plataforma como tal digital, sin el MAI. Ahí entonces se va a estar también exhibiendo lo que es el primer cortometraje, la primera producción original de Shilling TV. Acabamos de filmar hace una semana atrás. Terminamos, ahora estamos en proceso de postproducción. Se llama Desvío. Y es un cortometraje bien interesante. Habla así brevemente de lo que es la vida de un fotógrafo forense. Así que ahí vamos a ver muchísimas cosas. Es más estilo drama suspenso. Sí, va a estar muy interesante. Tuvimos que hacer mucho trabajo de investigación con lo que era el área del CIC. Gente también nos estuvo ayudando de la misma policía, ¿verdad? Para poder conocer cómo se comportaban los personajes. Trabajé mucho con psicólogos que también me ayudaran a desarrollar, porque Enrique fue el guionista también de la producción, pero entonces a mí me tocó la parte de producción, dirección y también actuación, porque también tuvo un papel en el cortometraje que fue bien retante. No voy a decir, tienes que verlo. pero fue muy, muy emocionante poderlo hacer, y pues nos ayudó también a explorar esas áreas que pues obviamente queríamos desarrollar. Y va a ser, como dije, la primera producción original, así que no se la pueden perder. Va a estar exhibiéndose obviamente en festivales, y luego entonces va a estar también exhibiéndose. Mira, me están preguntando que si está incluido el género de sci-fi o ciencia ficción. Yo creo que sí, ¿verdad? Ese también, correcto. Sí, todos los géneros se van a estar trabajando, porque lo que queremos hacer eso mismo, es variada la aplicación para que usted pueda ver todo el tipo que usted desee. También hay cortos o películas que caen en varios géneros, y también están. Yo he estado en la página y he visto, he empezado a completar las cosas que me faltaban por ver. Pero hay películas que pueden ser en género terror, sarcástica, entonces pues tiene la parte, la puedes conseguir en ambos lados, en terror y en comedia. Sí, que dependiendo del área que dejes, dependiendo del área que cliques, pues entonces ahí la vas a poder ver. Mira, pero acá, es muy completa. ¿Y cómo generan los chavitos? Porque esto está difícil. Actualmente, como decimos, esto es por amor al arte, ¿verdad? Pero actualmente la plataforma es gratuita. Ya con el área de la sección on demand, que es como les expliqué, con donde se van a estar alquilando las películas puertorriqueñas que ya se han sacado de cartelera, pues es así, usted va a dar un donativo para, ¿verdad?, poder apoyar lo que es la producción local. Y entonces usted ve esa producción cuantas veces usted quiera en su hogar, ¿verdad? Con ese donativo que usted haga. Pero al momento la plataforma es completamente gratuita. Qué bueno. Esa sección pues está trabajando. Yo me acuerdo que sí empezó Hulu, me acuerdo que estaba venía en Windows y tú ibas a ver las películas, había un montón de películas gratis, y ahora tú sabes que pagar que son 10 pesitos para poder entrar a ver aunque sea cualquier película. Sí, actualmente, ¿verdad? Pues están trabajando con eso, todavía no se ha desarrollado bien cuánto va a estar haciendo, pero va a ser una pequeña donación, ¿verdad? Que el público hace, y entonces de esa manera pues nos ayudan. Ahí está El Martirio de Eva, esa fue la película que yo protagonicé, cual precisamente conocí a Enrique. Yo era Eva, esa soy yo, la que está ahí. Eva, está casi como Eva. Prácticamente, sí. Ahí era esa película, ese cortometraje trataba de. Me cura con la culebra. Lo que. Trataba de lo que era la trata humana. Ahí pues Eva sufría de lo que es la amnesia transitoria global, que es que cada día se levantaba pensando que acababa de casarse y estaba en su luna de miel, por eso es que siempre está en lencería. Porque el esposo pues la hacía pensar que ella se había casado esa noche anterior, pero con la excusa, ¿verdad?, pues para poderla prostituir. Entonces, él pertenecía a una sociedad secreta, al igual que su papá. Interesante, qué ver eso. Sí. Me gustaría verlo. Y entonces ahora, pues a raíz de la película, ¿verdad?, del cortometraje, ustedes van viendo toda la cómo es que yo llego allí, por qué. Y el accidente pues fue a causa de, o sea, la manera en que pierdo la memoria es por un accidente que tuve con una piedra, que en la luna de miel jugando me di con ella, entonces me afectó en el cerebro y ocasionándome la amnesia transitoria global. Interesante. Pero está muy interesante. Con ese cortometraje ganamos el premio de mejor actriz y mejor película de drama del Rincón Internacional, del Festival Internacional de Rincón de Filmes, el RIFF.
Mira, saludo a Pablo Santiago, que estaba diciendo que lo saludemos, que lo hemos saludado. Pablo, saludos. Pablo, saludos. Pablito, Pablo, ¿cuántos clavitos clavó Pablito? Pablo clavó clavito. ¿Te acuerdas? El trabalengua, sí. parecido al de plancha, con cuántas planchas. Plancha. Ay, Dios mío, qué revolú. Sí, eso nos ayuda muchísimo a nosotros los actores. Pero qué chévere. Bueno, ya saben, es chillingtv.com. Chilling, Chilling. TV.com. Como si estuvieras chilling. Estamos chilling. Sí, estamos chilling. Sí. Súper. Te deseamos mucho, mucho éxito con esto. Gracias. Que está increíble, me encanta. Qué bueno, de verdad que sí. Estamos para eso, para hacer seguir creciendo la industria cinematográfica local. Gracias. Así que muchas gracias a ustedes por tenernos aquí esta noche. Bueno. Cuando usted quiera. Esta es su casa. Gracias. Pues ya saben, en cualquier momento puede entrar en Chilling TV, o usted ahí ve producciones locales, o sea, disfruta. Pero hay otra producción local también. Y acuérdense que viene la Aguada. Aguada Comic Fest. Comic Fest. Que no puede decir más Comic Con ya. Aguada Comic Fest. Y van a estar unos chicos, sí, que han estado aquí antes, pero vienen con que algo los nuevo. Tenemos aquí con nosotros a los chicos de Spin-Off Universe. Ajá, bienvenidos, vengan por acá. Aquí. Ahí, ven acá, pero estos chicos vinieron dos, tres. Ahora sí van a hablar. Bienvenidos otra vez. Vamos a ver, otra vez, de nuevo. Ahora pasamos de Chilling TV a Spin-Off Universe. ¿Cómo eres tú aquí, Paquero? ¿Se quiere sentar ninguno de los dos? No, bueno. Tengo que compartir el micrófono. Están en vías de crecimiento. Nuestra amistad es tanta que compartimos hasta el micrófono. Sí. Chicos, cuéntenme, Aguada, ¿qué van a llevar para allá? Bueno, pues en Aguada vamos a tener las novelas gráficas, lo que es Blue Sky, que ya la hemos traído aquí, Best Years, que es una de las primeras que tuvimos, y lo que es Land of Chan, esa es la más reciente, que el que se compre Land of Chan se lleva la pulserita de la esencia de vida. Ay, está bien bonita. Está chévere, sí. 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 Mira, hasta con la cajita del tesoro y todo, ahí mira. Ay, hay varios. Pero está chévere, está hermosa, me encanta. O sea que se llevan el cómic, más se lleva entonces también la pulserita. Sí, esto es hecho por una artesana del área de Luquillo, Crionis Escobar, y ella nos trabajó estas pulseritas, algo sencillo, pero ella hace otras cosas bien, bien interesantes. Oye, está bien linda. Mística, sí. Entonces, ese cómic, cuéntame. Bueno, pues Lango Chan es algo, vamos a ponerlo así, bien espiritual, bien místico, etcétera, como les expliqué, que esto es la pulsera de la esencia de vida, el poder de lo que es Lango Chan, cómo tú puedes elevar tu poder. Pues vamos a ponerle el ejemplo, el blanquito eres tú. Ah, okay. Y el rojo, usted ve como más rojo. Se ve más rojo. Ay, sí, le pintó el labio. Ah, no, este programa es equivocado. Rojo es el poder físico, que es el corazón y diafragma. Azul es el poder espiritual, lo que es mente y corazón espiritual. Ok. Entonces todo ese Lord, ese de lo que es Lango Chan, está explicado en las últimas páginas. Ah, qué bien. Que explica la esencia de vida, su origen, cómo se eleva, como una enciclopedia. Esto es dibujado por Javier Cruz, uno de los talentosos del grupo de Spin-Off. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este cómic? Un par de añitos, ¿verdad? Un par de añitos. Un par de añitos, porque es que aquí hay varias ediciones juntas. Ah, ok, perfecto, chévere. Ok. Sí, que dicen que personajes difíciles de dibujar. Sí, Javi dice que deja de par de dibujitos. Par de personajes. Esto. Está bien chévere. Entonces la pulsera se la llevan si compran el Land of Chant. Land of Chant. Está bueno, yo quiero. Sí. ¿Tú te vas a comprar uno ya cuando llegas allá? Sí, yo quiero. En Aguada. También. Jason está muy callado. ¿Qué está pasando? Yo soy callado. ¿Sí? Jason, sí. Algo. Bueno. Para recordarle, ¿no? Pues lo que llega a hacer, el mapita, gente. No voy a hablarte del mapita. No, pero eso está en las páginas del Lord. Mapita y todo. También, pues vamos a estar presentando este fin de semana en First Attack, en lo que es la convención de gaming. Pues vamos a estar ahí presentando. Cuéntame, ¿dónde es eso? Para que en el centro de convenciones. Esto va a ser mañana y el domingo. Mañana y el domingo en el centro de convenciones. ¿Qué? Dimensiones, pues no puedes decir con ya. En el centro de dimensiones. Centro de dimensiones. ¿Y a qué hora sería la actividad? Desde las 9 de la mañana hasta que se acabe el torneo. Ah, okay. ¿Qué lo que hacen? ¿Una serie de juegos ahí? Sí, eso es de torneo de juego, etcétera. Pero nosotros vamos a estar presentando en lo que es cómics y. Ah, interesante. Nice. Chévere. Siempre hemos tenido buen apoyo en el ambiente gamer.
Sí. Qué bueno. ¿Los personajes de ustedes están basados en algún juego? Incluso ¿O alguien les ha mencionado? Mira, quisiera inventarme un juego, un videojuego con esto. Eso siempre se ha hablado y está en proceso. Creo que hay dos proyectitos por ahí. Incluso lo que es Langochan fue cuando se creó en el formato de juego. Como MMO, un Massive Multiplayer Online. Pues se creó lo que es raza, clase, todo eso es como si fuera un juego. Es un trabajón, ¿sabes? Sí. Un programador o varios programadores. Yo estoy tirándome con tres personas más en lo que es un RPG. Role-playing game. RPG. Oye, interesante eso, ¿eh? Aquí sí. Estamos haciendo también cosas aquí en Puerto Rico. ¡Que vean! ¡En Fracatanga lo supieron! Cuando salga, ya sabe que vendremos aquí a hacer. Ah, pues rápido. Claro que sí. Pero venga para acá, nos traen para nosotros jugarlo. Claro. Sí. Pero cualquiera y yo nos ponemos aquí a jugar pelea uno contra otro. Dale. Dale, dale. Pues ya saben, el Aguada Comic Fest. Comic Fest. ¿Y lo de este fin de semana? En First Attack, en Centro Convención. ¿Centro? Es de Venciones. Centro Venciones. Si caemos y ahí nos llega la carta del tribunal. ¿Qué es cómico? No, eso es una graduación en el ambiente de los cómicos. No te demandan, ya tú sabes que, mira, yo soy parte de la industria. Mira, por ahí está Jejaner viéndonos en vivo. Y José, mira, le está diciendo José Jiménez a José Reyes que le escriba, que le dé una llamada. Mira, no lo deje solo. Lleva rato buscándote. Pues ya saben, no se pueden perder el Aguada Comic Fest, 15 y 16 de septiembre. Eso es allá en Aguada. Y bueno, también tenemos otras cositas más. ¿Sabes que, Walkiria? Ajá, cuéntame. Sé que los cines de Carolina están ahí en pleno proceso de arreglo y construcción. Pues el blog de Movie Network acaba de soltar ahí una información de que las nuevas salas que están construyendo allí en el centro comercial de Plaza Carolina contarán con salas en formato IMAX y 4DX. Es decir que ya vamos a tener otra sala más, pues lo que tenemos por ahora es Montelledra, así que Plaza Carolina también va a contar con ese mismo tipo de sala. Y no solamente eso, sino también va a tener butacas enumeradas, estilo, ¿sabes? De estas grandototas, así estilo estadio. Ay, y qué brutal. Con 11 salas de ese tipo van a estar allí. Súper. Equipadas con lo último de la tecnología, así que se espera que para el otoño de este año lo inauguren. Eso está súper interesante, ¿verdad? Para ver el charnado allí. Sí. Oye, eso me tengo que hablar después del charnado, porque hay gente que lo odia, otros que lo aman. Dicen que es una porquería, otros dicen que les encanta. La mejor porquería que puedes ver. Ay, 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 esto está... Bueno. Mira, vamos a la agenda, que hoy está bastante cargada. Cargadita, hay muchas cosas pasando, qué bueno. Sí. Y aquí ustedes se enteran en Fracatanga, así que tiene que ser a todo el mundo que usted quiere saber qué quiere hacer, dónde están las cosas que están ocurriendo de cómics, de video, películas y demás. Mira, aquí se los decimos. ¿Qué tiene por ahí, Walkiria? Tengo por aquí que ya empezó, ayer mismo comenzó un maratón de películas. Así, ¿qué películas? Pues las películas, si usted es fanático de los superhéroes de Marvel, pues acaban de hacer este clase de invento allá en las salas de Montelledra, en las IMAX. Y entonces van a poner por una semana completa a 8.50 cada película toda la colección de películas que tienen que ver con los superhéroes. Y me dijeron, me había dicho un pajarito también, que están en el orden que se supone que uno tenga que ver de Marvel. Así que usted, mira, si usted es fanático de Iron Man, Capitán América, de Hulk, de Thor, de Spider-Man, Avengers, Ant-Man, todos ahí, todas las películas van a estar ahí todas juntitas, así que usted va a poderlas disfrutar en IMAX allá. Yo me imagino un montón de gente fugada va a estar de sus trabajos. O sea, ya saben que los que sean fanáticos de los personajes y demás van a decir, qué enfermo, sí. Así que usted váyase allá a Montellera, monte su carpita y deja cuidado, porque una vez me dieron un pase, y ya yo tengo un poquito más de cuidado, pero cuando me pasa cuando estoy de productor o consigo un pase para ver películas en un festival, llega un momento que usted se vuelve loco, y eso es popcorn de desayuno, popcorn de almuerzo, popcorn de cena. Llega un momento ya el popcorn, usted como que... Un poquito de agua ya. Te infla. Y puro refresco y cosas de esas, miren mal. Vamos a ver, Lucas me pasó. ¿Qué más hay por ahí, Walkiria? Mira, pues recuerden que faltan 2 semanas para el Aguada Comic Fest. Hey. O como le dicen coloquialmente, el Aguada Con. El Aguada Con. Sí, que se va a celebrar el fin de semana del 15 al 16 de septiembre en el Coliseo Ismael Chavalillo de Aguada. Entrada $10 o menores de edad $2. Es baratita. Sí. Y usted, si usted lamentablemente no puede ir a Aguada,
ese mismo fin de semana va a estar aquí se va a celebrar en Plaza Las Américas, es aquí en Atorrey, el Artopia Fest, Pop Culture and Art Exposition. Oye, está chévere, eso es arte y cosas que tienen que ver con los cómics y el mundo del cómic. ¿Qué más? Y el fin de semana que le sigue, el 22 y 23 de septiembre, se celebrará en Plaza Carolina el Comic Blast en el Atrio Central. Ay, y fíjate cómo estamos adelantados, porque usted vaya haciendo su preparativo. En el ahora. 2019, ajá, viene el manga, el regreso de Manga Criolla, así como lo estamos oyendo. Festival de cómics, juguete, cosplayers, va a haber también gamer también, oye, fandom. Eso va a ser del 17 de marzo del 2019 en NG4 Coworking Space. Eso queda allá en Bayamón. En Bayamón, cierto es. Y también el Puerto Rico Comic Con del 17 al 19 de mayo del 2019 también, en el Centro de Convenciones. De nuevo, bueno, o sea, con ese nombre, mi mujer no deben de cambiar el nombre, porque si no, ya me andan por ahí la demandita o tendrán que, mira, echarle los chavitos a la gente de San Diego. Y ya arrancó este jueves el Festival Internacional de Cine de San Juan, que está ocurriendo, está nuestro amigo... Ay, me va a matar, se me olvidó el nombre, que lo hace todos los años. Una colección, hay películas ajá, de Venezuela, hay de Islandia, de Francia, hay españolas, comedias españolas más chéveres, de Bélgica, de Alemania, de Francia, bueno, infinidad, hasta también del Medio Oriente, unas cuantas películas. Pero también buenísimo, hay una sección, hay dos secciones que van a estar presentando, creo que es sábado y domingo, cortometrajes boricua. Así que sí, hay un espacio chiquitito ahí en una de las salas. Eso va a ser en Bellas Artes. Los cines estos de Fine Arts. Miramar. Por si acaso, Miramar, okay, porque el año pasado, con la cuestión del huracán, lo pusieron en el centro Banco Popular allá en Atorrey. Pero esto va a ser en Miramar. Y hasta el miércoles que viene. Así que vean la cartelera, ahí en la página de ellos, y usted ve ahí que está la sinopsis de las películas y también cuál es la programación que existe. Okay. Bueno, aquí más? Está todo el mundo para despedir el programa. Eso es así. Y bueno, ya sé que la semana que viene vamos a hablar más y venimos con el Aguada Comic Fest. Y ahora pues nos tenemos que ir. Ay, se acabó. Que lo bueno, hasta lo chévere. La próxima semana. Sí. Pues mira, ya tienen, si usted no tenía planes este fin de semana, el fin de semana largo, porque es en sí, Labor Day Weekend, se puede meter en la página de internet de Chilling TV y se puede dar una jartera gratis ahí de películas boricuas, cortometrajes. Está la película Witness, si usted le gusta artes marciales y demás, ahí sí, después me cuentan si me vieron o no me vieron, en esa salgo. Sí. No voy a decir qué personaje, tienen que verlo, está chévere, si le gusta la acción, le tiro, está así. no era en Bayamón la película. Y también, ya esto se acabó. Pero vamos a hacer una cosa. Ajá. Recuerden que volvemos la semana que viene con Fracatacana, pero vamos a ver al martirio de Eva. De Eva, vamos a verlo. Sí, dale.